informativo aquí conocerás todo con respecto a la de la el día de hoy contamos con la oportunidad de conocer la tecnología en producción de audio hoy tenemos como invitado a nuestro líder nacional luis montañez bienvenido luis cómo te encuentras el día de hoy hola angélica muy buena tarde para todos y a todos los participantes en esta sesión de facebook live quiero darles la bienvenida a este espacio que tiene como propósito conocer un poco más de nuestro programa de tecnología en producción de audio, el cual está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Muchísimas gracias. De igual forma, darle la bienvenida a dos de nuestros docentes que pertenecen al programa de la tecnología en producción de audio. Bienvenido, Gabriel, y bienvenido, Cristian. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias, Angélica, por la invitación. Esperamos que esta pequeña charla podamos introducir un poquito a todos los interesados, a los estudiantes que quieran eh, cursar nuestro programa de tecnología en producción de audio. Estamos muy interesados en que nos conozcan, eh, que se hagan partícipes de este, de este tipo de eventos y con gusto eh, estaremos aquí informándoles. Angélica, buen día. Buen día a todos los que nos están viendo. Eh, como ya lo dijo Luis y lo dijo Cristian. Estamos aquí para hacer una pequeña muestra de lo que estamos haciendo en la tecnología. Muchísimas gracias. El desarrollar primero es la presentación del programa y al final vamos a hacer la solución de las preguntas e inquietudes que tengan nuestros participantes. Entonces, en esos momentos le doy la palabra a nuestro líder nacional. Puedes continuar, Luis. Bueno, muchas gracias. Inicialmente les quiero contar que el programa de tecnología en producción de audio es el único en esta área de formación que se oferta con metodología virtual y que se oferta con cobertura nacional. Yo creo que el valor agregado más significativo de nuestro programa es que tiene impacto en la región, que todas las personas que están interesadas en formarse en tecnología en producción de audio lo pueden hacer desde sus respectivas zonas desde sus respectivos municipios no es necesario que se movilicen a ciudades principales que es lo que normalmente ha sucedido con este tipo de programas sí nuestro programa brinda esa facilidad eh, inicialmente digamos que ese sería el primer valor agregado que quiero resaltar el segundo es que eh, nuestro programa de tecnología en producción de audio tiene un énfasis en más, más que todo la, las etapas que se llevan a cabo para realizar un proyecto en materia de audio es decir la, la preproducción la producción y la postproducción pero en dos áreas diferentes por un lado tenemos lo que es la producción musical aquí es donde nuestros estudiantes desarrollan digamos que todas esas esas habilidades y competencias para realizar una grabación una edición una mezcla y una masterización que veámoslo así es como la última etapa o el último paso que se hace para, para constituir o consolidar un, un, un proyecto de audio. Y por otro lado, tenemos el área de diseño sonoro, el cual digamos que aplica tanto a medios lineales, es decir, eh, cine, televisión y a medios no lineales, que, que estamos haciendo referencia a lo correspondiente a proyectos multimedia, videojuegos, aplicaciones multimedia. Entonces, digamos que nuestros estudiantes al salir, al ser egresados del programa de tecnología en producción de audio, van a ser expertos en realizar, eh, digamos que toda la parte técnica de una producción musical y también van a ser expertos en desarrollar desde cero los planos sonoros que conforman un, eh, llamémoslo así, un diseño sonoro eh, para medios lineales, como mencionaba cine y televisión, y para medios no lineales. Obviamente, digamos que... Eh, si bien, como tal en el programa no tenemos unos requisitos mínimos para que, para que las personas inicien eh, en materia de audio sonido, en materia de conocimientos de audio sonido, si nuestros aspirantes es importante que tengan unas habilidades generales, unos conocimientos básicos en informática, en cómo eh, utilizar navegadores, Obviamente, nuestra metodología es virtual, ¿no? Se desarrolla el proceso de formación a través de ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, es muy importante que las personas que estén interesadas en estudiar tecnología en producción de audio tengan habilidades muy básicas, muy elementales en todo lo que es informática y computación, pero no es necesario que tengan conocimientos avanzados en audio o en sonido aquí al ingresar van a empezar desde cero van a, a adquirir competencias desde los desde el primer eh, desde el primer periodo del plan de estudios y por lo tanto no requieren tener digamos que conocimientos específicos en producción de audio yo creo que eso es muy importante y bueno yo, yo creo que en este momento, donde el sector TIC está tan fuerte y donde digamos que a raíz de esta pandemia nos hemos dado cuenta de la necesidad de tener profesionales en las regiones que sepan desarrollar productos de audio, productos multimedia, porque digamos que ahorita hay una gran necesidad, por ejemplo, a nivel de radios comunitarias, de canales comunitarios. Entonces, allí es donde tienen una gran participación nuestros egresados de tecnología en producción de audio. O sea, yo creo que... Una gran apuesta que está haciendo la UNAD es que quiere atender esas necesidades en las regiones, no solo a través de tecnología en producción de audio, sino a través de todos los programas de formación. Y, y digamos que estos programas también están muy orientados a, a esas personas que están en zonas rurales, ¿no? Como mencionaba en un, en un principio, no es necesario que se movilicen. Nosotros tenemos una serie de laboratorios a, a nivel nacional. La UNAD tiene muchos centros, tiene alrededor de 65 centros, si no me equivoco, y hay laboratorios. Pero digamos que un labo, el laboratorio de producción de audio específico, el que ustedes pueden ver aquí en pantalla desde donde estoy transmitiendo, se encuentra ubicado en la sede nacional. Aquí contamos con equipos eh, profesionales para desarrollar una producción de audio, contamos con una estación de trabajo de audio digital Pro Tools HD, contamos con micrófonos eh, de, de todos tipos, de todas, de todas las categorías para realizar grabaciones completas. Es decir, contamos con todas las herramientas que se requieren para un correcto un excelente proceso de formación. Digamos que ya una vez realizada esta, esta introducción, este pequeño contexto de nuestro programa, quiero darle la palabra al profesor Cristian Perdomo, quien es director del curso de grabación, para que nos cuente un poco cómo es que se lleva a cabo este, este proceso de grabación y cómo también lo, lo desarrollamos en nuestro programa. Eh, profesor Cristian, buena tarde. Adelante, si quiere ajuste un poquitico mejor el plano, listo, estamos eh, preparados, lo dejo ya con, con nuestro público. Bueno, muchas gracias por la invitación, me presento rápidamente. Mi nombre es Cristian Orlando y yo soy ingeniero de sonido de la Universidad de San Buenaventura y actualmente tengo a cargo las tutorías de los cursos de grabación, prácticas integrales y sonido directo. Entonces, me gustaría contarles un poquito acerca del componente práctico de estos cursos, que son todas las actividades relacionadas con el desarrollo de laboratorios específicos para la captura de sonido. Entonces, voy a compartir mi pantalla, me permiten un segundo, y detrás de, digamos, de, de esto voy a hablar un poquito y voy a explicar acerca del desarrollo de, del curso. Entonces, el componente práctico, pues es, eh, como les digo, todas estas actividades que hacen referencia a los laboratorios y a las prácticas específicas de captura de sonido. Aquí se puede ver los espacios y la tecnología con las que contamos en los diferentes estudios, instrumentos, eh, todo lo que son equipos de grabación, micrófonos, miremos un poquito más lento, eh, equipos de grabación. Eh, y todos los, eh, digamos, toda la tecnología y los espacios requeridos para el desarrollo de las actividades. Aquí en las diferentes imágenes, pues se ve todo el hardware que tenemos, el software y pues, digamos, las sesiones de grabación que se van desarrollando. Entonces, eh, dentro de estas eh, actividades, pues específicamente se han desarrollado actividades de captura, como se puede ver en, en el video que se está transmitiendo, pues, eh, sesiones específicas de, de grupos andinos, donde que se capturan... Eh, diferentes puertas, eh, instrumentos de vientos y los estudiantes pues hacen el uso de todas las herramientas como consolas, los micrófonos eh, y todo el hardware requerido para poder trabajar. Miremos aquí, aquí también se puede ver otra actividad pues donde los estudiantes pues llevan sus instrumentos, muchas veces estos espacios complementan muy bien el conocimiento específico que tienen los estudiantes también, el eh, conocimiento en el área de música. Entonces, a cabo sus proyectos, desarrollar sus producciones musicales y en conjunto, eh, tanto como los estudiantes, tutores y músicos, pues podemos llevar a cabo las producciones musicales. Entonces, estos videos pues, evidencian digamos, el desarrollo específico que se lleva a cabo en el estudio, donde pues, eh, como laboratorio pues permite a los estudiantes llevar a cabo sus prácticas, aprender diferentes, diferentes y también, pues, y técnicas.

Listo. Entonces, aquí en estos espacios de grabación, pues podemos desarrollar todas las actividades. Los estudiantes muchas veces son músicos, entonces pueden desarrollar sus productos. También se hace la invitación al programa de... Música de la UNAT, donde ellos, pues, con sus proyectos musicales y desde, eh, digamos, esa, esa carrera específica, también podemos articular eh, estos proyectos. Aquí, pues, se presenta en el video específicamente los estudiantes que no tienen la posibilidad eh, de estar en los laboratorios, pues, hacen sus trabajos desde sus eh, casas, desde sus eh, estudios propios y pues presentan como evidencia pues el desarrollo de todas las actividades de captura, donde presentan pues el uso de los micrófonos, las técnicas que desarrollaron para la captura y pues especifican todos los desarrollos que hacen eh, a lo largo de los cursos. Entonces, eh, estas actividades son muy interesantes en el sentido de que eh, se cuentan con eh, las herramientas específicas para que los estudiantes puedan desarrollar sus conocimientos en el tema no solo de la captura para la grabación musical, sino asimismo cursos como sonido directo, sonido directo, directo prácticas integrales, eh, masterización, entre otras. Entonces, eh, pues con gusto, los estudiantes y los interesados, pues contamos con todas las herramientas, eh, para desarrollar conocimiento, para poder practicar, tener un acercamiento profesional con este tipo de tecnologías. Y pues eh, ya lo dejo, los dejo con mi compañero eh, Gabriel, quien nos va a hacer una explicación y primero una breve introducción de Luis a, a ese campo de la producción y todas las etapas eh, que requieren para la producción musical. Muchas gracias. Vale, muchas gracias Cristian. Bueno, entonces como decía... Eh... Vamos a darle la, 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 la palabra, eh, la oportunidad al profesor Gabriel Rodríguez para que nos cuente cómo es ese proceso de, de postproducción y cómo se lleva a cabo eh, en el marco de nuestro, de, de nuestro programa de tecnología en producción de audio. Adelante, Gabriel. Eh, bueno, de nuevo, buenas tardes. Eh, soy Gabriel Rodríguez, soy ingeniero de sonido de la Universidad de San Buenaventura, especialista en producción musical, campo en el que me he venido desarrollando durante varios años. En la universidad, en la UNAD, me desempeño como docente en las materias de edición y mezcla y la materia de mastering. En, en la UNAD, el programa busca encadenar distintas materias que hacen parte de todo lo que es la producción musical. Entre esas está gra eh, grabación, que ya Cristian nos comentó de ella, edición y mezcla que, está, que son, son dos temas, son, son dos temas aparte que están juntos en una sola materia y mastering como, como final. Entonces, en, en la edición de audio, eh, podemos ver eh, todo, todo lo que nos llega de, de la parte de grabación, todo lo que se ha trabajado eh, con el docente Cristian en grabación, nos llega para hacer los ajustes. ¿En qué, qué tenemos que hacer en estos ajustes? Toca hacer detalles en tiempo, en afinación de voces, de instrumentos, eh, escoger distintas capturas, elegir los sonidos finales que van a quedar y dejarlos a punto para iniciar un proceso de mezcla. ¿Qué es el proceso de mezcla? Cuando ya tenemos todos estos audios en, en, un, en una estación de audio digital. Eh, tenemos que buscar el balance en tres ejes fundamentales. Uno es el panorama, que es toda nuestra imagen estéreo. El, el otro es nuestra altura, que es nuestra, pues nuestra ecualización, lo que va a diferenciar un instrumento de otro. Y nuestra profundidad, el nivel de, de volúmenes que podemos tener. Todo esto lo hacemos a partir de plugins, como ya les dije, en estaciones de, de trabajo eh, digitales. Se emplean técnicas de ecualización, control dinámico, efectos, como ya he dicho, distribución de, en el espacio y otras técnicas. Voy a compartir pantalla. Un segundo comparto pantalla para mostrarles eh, uno de los trabajos que le ponemos a nuestros estudiantes. Me confirman si ya se está viendo la pantalla, por favor. Sí, ya se está viendo la pantalla, Gabriela. Listo. Entonces, de, como ya lo he dicho, desde mezcla, desde grabación, perdón, nos llegan los archivos de audio. Estos son editados y puestos a punto en la primera parte de nuestra materia. Pero... pero nos nos llegarían de esta forma, los tendríamos de esta forma. Escuchemos. Luego de, de que los estudiantes toman todos estos archivos, así como se los acabo de mostrar, y los ecualizan, le generan los efectos de panorama, automatización, compresión, todo lo que es el procesamiento de cada señal independiente, eh, se llega a un resultado como este. Este es un trabajo final de, de uno de nuestros estudiantes. Esto es en una parte sola de la canción. Ahora miremos el antes y el después en una parte fuerte. Voy a, hacer, voy a saltar de uno al otro para que noten la diferencia. Esto es después de varias actividades que se realizan en, en la materia, varios, varios temas que deben desarrollar para, para lograr resultados como este. Eh, voy a dejar de compartir. Listo. Entonces ahora nos falta la, la etapa de masterización. Este es el proceso final con el que damos por concluido el proceso, valga la redundancia, de producción musical en este se busca llevar al máximo potencial las mezclas que se han realizado tanto en sonoridad, la imagen estéreo, el nivel de intensidad percibido. Eh, muchas veces nos pasa que, que tenemos una lista de reproducción en, el, en, en cualquier red digital, por no nombrar ninguna, y estamos escuchando una canción y en el momento que se salta la siguiente canción se siente mucho más bajita o se siente mucho más fuerte. En este proceso se, se trata de, de que todas las canciones tengan un nivel de sonoridad aproximado para que esto no ocurra. Y lo mismo, de generar un espacio y una sonoridad característica de cada género y una sonoridad que sea adecuada para el mercado. Eh, creo que esta es la, la línea completa de producción. Entonces, eh, seguimos con, con Angélica y con Luis. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, esto digamos que acaban de comentar de explicarnos Cristian y Gabriel, está relacionado con la producción musical, que sería uno de los énfasis de tecnología en producción de audio, pero hay otro, hay otra área que desarrollamos fuertemente en el programa que es lo correspondiente a diseño sonoro. Entonces, Digamos que tenemos una serie de cursos en el plan de estudios que le permiten a los estudiantes desarrollar las competencias para realizar una captura de sonido directo. Por ejemplo, si se está grabando un, una película o un cortometraje, se, se, eh, hablamos aquí en términos de sonido directo, es decir, capturar el sonido durante el rodaje. También adquieren habilidades y competencias para realizar postproducción, edición, mezcla. Y cuando nosotros hablamos de diseño sonoro, estamos hablando de la construcción de una serie de planos sonoros que conforman bien sea un proyecto audiovisual o un proyecto interactivo, como es el caso de los videojuegos. Entonces, estos planos sonoros son eh, los diálogos, la música, los ambientes y los efectos. Eh, obviamente cuando hablamos de cine y televisión hablamos de estos cuatro cuatro planos. Ya cuando hablamos de videojuegos incluimos también esos sonidos interactivos, esos sonidos que por ejemplo surgen cuando damos eh, clic en un botón, cuando damos pausa, cuando estamos navegando en, en, en el menú de opciones de nuestro videojuego, en fin. Entonces digamos que nuestros estudiantes a través de estos cursos desarrollan esas competencias para implementar todos los planos sonoros, bien sea en proyectos audiovisuales, cine, televisión, o bien sea en proyectos interactivos, como, como lo es el caso de los videojuegos. Les voy a compartir una muestra de un, de un proyecto de diseño sonoro que realizó un estudiante en un, en un videojuego. Obviamente, digamos que lo, lo grabamos en un video para poder hacer mucho más fácil eh, esta, esta reproducción. Voy a Voy a compartir pantalla. Bueno, y este sería la muestra. Entonces aquí vemos un, un, un diseño sonoro de, de un videojuego. Entonces nuestros estudiantes desde cero crean los planos sonoros, los capturan bien sea a través de foley, que es como una técnica de recrear sonidos que se utiliza en cine desde hace muchos años, o también los pueden tomar de bibliotecas, es decir, tienen muchas posibilidades, por otro lado también crean los efectos de sonido, también bien sea a través de foley o a través incluso de síntesis, también hay software, hay herramientas, y con esto crean eventos sonoros dinámicos es decir, en videojuegos por ejemplo, lo hablamos de es más que todo de, de eventos sonoros que llamémoslo así se activan a partir de la interactividad de, del jugador en el videojuego esto se hace a través de, de software especializado se, se denomina audio middleware entonces eh, por ejemplo en el curso de diseño sonoro para videojuegos eh, hacemos uso de, de un audio middleware que se conoce como FMOD que es de uso libre y obviamente esto le permite a los estudiantes eh, desarrollar sus actividades de manera pertinente no pues porque en últimas es muy importante hoy en día el uso de tanto de herramientas licenciadas como de software libre, libre. Creería que una gran ventaja de, de trabajar en este tema de proyectos multimedia es que gran parte del software que se requiere ya está saliendo libre. Es decir, hablamos de Unity, que es un motor de videojuegos, creo que es uno de los más importantes, muy Real, que es otro que es muy importante. Entonces todo esto ya se trabaja con, eh, con software libre o ya tienen licencia libre y, y, y el software que se utiliza para el diseño sonoro, de todos estos videojuegos también es libre. Entonces, es creo una gran ventaja y es algo aquí. que, lo que estamos comercio. profundizando mucho no en el vuelvo, programa porque, como, como les decía hace un momento, eh, hay una necesidad de, de profesionales en el sector TIC eh, para desarrollar proyectos, multimedia, aplicaciones, videojuegos. Colombia se está volviendo muy fuerte en este tema y, y estamos viendo que hay un gran vacío a nivel de diseño sonoro porque hay muchos profesionales expertos en animación, expertos en, en, en integración de videojuegos, in, expertos en programación de videojuegos, pero no hay muchos profesionales que sepan de diseño sonoro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, buscan, en, por ejemplo, en, en Google Play o en el Google Store, donde se descargan los videojuegos, un videojuego que haya sido realizado en Colombia, y van a encontrar que muchas veces... Estos videojuegos tienen una gran calidad visual, pero no tienen una gran calidad sonora y es por eso, porque hay un déficit. Entonces, creo que eh, también uno de los o el segundo valor agregado más importante de nuestro programa es que estamos contribuyendo a, a la solución de un problema que existe actualmente en el país y es ese déficit de, de profesionales que sepan desarrollar o que sepan construir el diseño sonoro, tanto para medios audiovisuales como para medios interactivos, como es el caso de los videojuegos. Y bueno, esto, esto es básicamente lo que, lo que les queríamos compartir en esta pequeña charla. Eh, obviamente, también quiero, quiero invitarlos a que consulten nuestro sitio web oficial de, de tecnología en producción de audio. Pueden acceder a la página www.nad.edu.co. Allí en la, en la parte de aspirantes van a encontrar el, el menú o, o todas las, las posibilidades, todo el, el listado de programas que oferta la universidad. Pueden consultar nuestro programa de tecnología en producción de audio, el cual está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Quiero comentarles también que... Nuestro programa de tecnología en producción de audio hace parte de la cadena de formación en multimedia de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y esta cadena de formación está conformada por dos programas. Uno es este programa de tecnología en producción de audio y el otro programa es el de ingeniería multimedia. Esto qué significa que este concepto de cadenas de formación, que nuestros egresados de tecnología en producción de audio van a poder continuar con su proceso de formación a nivel profesional en ingeniería multimedia. Se ha creado incluso un acuerdo para que se les reconozca gran parte de ese proceso de formación de tecnología en producción de audio en ingeniería multimedia. Yo creo que las personas que siguen esta ruta de formación tienen un gran valor agregado, tienen una ventaja competitiva en el mercado. No se imaginan lo importante que es en este momento. Por ejemplo, si un ingeniero multimedia es experto en producción de audio y sabe desarrollar tanto los insumos sonoros como los insumos visuales para desarrollar bien sea un videojuego o desarrollar una aplicación multimedia o desarrollar incluso una animación. Entonces, yo, yo creo que es, es, esto, es una, esto es una gran posibilidad, una gran oportunidad que está brindando la UNAD. Y como les decía en un principio, que no necesitan movilizarse a ninguna. A ninguna ciudad principal lo pueden hacer desde sus respectivas regiones, no importa dónde estén ubicados. Obviamente, hay que asegurar unas condiciones mínimas de conectividad, de, de herramientas, de un computador. Pero créanme que con todas las facilidades que brindan hoy las TIC, ustedes pueden realizar un proceso de formación eh, muy pertinente, actual, vigente en cualquiera de nuestros programas. Y, y quiero invitarlos de manera personal a que nos. nos Sigan en, 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 o, o traten de consultar nuestro sitio web, consulten nuestro programa, consulten nuestro plan de estudios, nuestras competencias. Como les decía, yo creo que los egresados del programa salen a contribuir al desarrollo de las regiones, que es donde se requiere en este momento. Yo creo que es, es hora de que, de que dejemos de, de, de tener ese sistema de educación tan centralizado y también ya le demos... Eh, paso a, a que las personas que están en las regiones se puedan formar de manera profesional y esto es lo que estamos haciendo a través de la UNAD, es lo que estamos buscando desde nuestro programa de tecnología en producción de audio. Y bueno, eh, nuevamente muchas gracias a la gerencia de comunicaciones por este espacio. Es muy importante para nosotros, para, para los programas y así poder darnos a conocer y que nuestros aspirantes puedan conocer un poco más de, de nuestras propuestas académicas muchísimas gracias luis yo quisiera eh, que nos contarán, que nos contaras específicamente cuáles son las carreras afines que pueden desarrollar la tecnología o sea ¿quién es, qué, qué perfil es necesario para poder desarrollar la tecnología en producción de audio al igual que el ingeniero multimedia considero que deben haber otras carreras bueno digamos que como como decía en un principio, las personas pueden entrar a estudiar tecnología en producción de audio desde cero, sin ningún conocimiento previo en audio y sonido. ¿sí? Y aquí van a, van a poder desarrollar todas las habilidades y competencias para realizar una producción de audio, bien sea un diseño sonoro o una producción musical, desde la preproducción, producción y postproducción, ¿sí? edición, mezcla y mastering. Pero obviamente hay también muchos profesionales afines que requ requieren, digamos que este tipo de habilidades. Eh, un caso muy puntual, por ejemplo, los músicos. Hoy en día los músicos tienen esa necesidad de no solamente construir o desarrollar sus proyectos musicales, sino también materializarlos, grabarlos, hacerle la postproducción para poder darse a conocer. Entonces yo creo que una muy bonita oportunidad para los músicos de estudiar eh, tecnología en producción de audio, así se van a volver más competitivos, van a poder materializar, desarrollar. Eh, personalmente sus proyectos musicales y yo creo que esto, esto esto complementa yo yo veo también como tecnología en producción de audio como un complemento a muchas carreras también lo es en el caso de la comunicación social qué bueno sería que los comunicadores sociales eh, si, por ejemplo, si ya están ejerciendo, si ya son profesionales, complementen sus competencias y estudien tecnología en producción de audio. Así se van a volver más competitivos, van a poder hacer, por ejemplo, sus podcasts, van a poder hacer todos sus proyectos, eh, llamémoslo así, comunicativos. Eh, obviamente llevarlos a la práctica si saben de producción, saben de grabación, saben de postproducción, lo que les decía y lo que he repetido en muchas ocasiones, van a ser más competitivos. Y obviamente el caso de ingeniería multimedia, allí se está creando esta cadena de formación entre tecnología en producción de audio e ingeniería multimedia. Entonces van a ser eh, profesionales muy requeridos, muy valorados en las organizaciones. Nosotros hicimos un estado del arte un estudio de mercado hace unos años donde hablamos con eh, empresarios, con empresas del sector productivo en, en torno a TIC y ellos nos decían que qué bueno es eh, que los profesionales, por ejemplo, los ingenieros multimedia no solo sepan de la, de la parte visual que sean sino que también sepan de la parte de audio y es allí donde cumple un rol muy importante en nuestro programa de tecnología en producción de audio. Yo creo que esa es la gran apuesta y a eso es lo que estamos apuntándole y en lo que nos estamos fortaleciendo, porque estamos desarrollando una línea o un énfasis en diseño sonoro no solo para medios lineales, sino para medios interactivos. Muchísimas gracias. Quisiera de igual forma que nos dijeras... Eh, ¿Cuántos son los créditos según el plan de estudio que debe desarrollar el estudiante y en qué periodo, en qué tiempo específicamente desarrollaría la tecnología a los aspirantes? Uy, oh, yo creo que esa es una pregunta muy importante. Y bueno, nuestro programa de tecnología en producción de audio tiene un total de 85 créditos académicos, que regularmente se llevan a cabo en seis periodos académicos, o bueno, como se conoce normalmente, en seis semestres. Sin embargo, en la UNAD. Tenemos un sistema de matrícula permanente, ¿sí? donde los estudiantes van a poder matricularse todo el año. Hay seis periodos académicos. Cuatro de estos periodos son regulares, es decir, de 16 semanas y dos son intersemestrales, es decir, de ocho semanas. Entonces, por ejemplo, en este momento están abiertas las matrículas hasta el primero de junio para el periodo intersemestral 803. Ya después, cuando pase este tiempo, este tiempo límite, cuando ya, el 2 de junio, ya van a poder matricularse para el periodo 16.4, que veámoslo de esta forma, es el segundo semestre, es el que iniciaría en agosto y terminaría más o menos a mediados de, de diciembre. Entonces, nuestros estudiantes van a, poder, van a tener una posibilidad, un portafolio, llamémoslo así, de periodos en los cuales va a poder matricularse, va a poder matricular diferentes cursos. Eh, también recuerden que los planes de estudios, esto es un programa, eh, digamos que cuenta con la aprobación del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, no solo tenemos cursos específicos en audio, sino tenemos cursos que complementan la formación, ¿sí? Por ejemplo, el curso de ética, competencias comunicativas, los cursos de inglés, que es necesario, pues, porque la la idea o el proyecto de la UNAD también está en que salgan o, o que le, le enviemos a, a, al mercado, a la sociedad, profesionales muy competitivos, profesionales integrales que también tengan conocimientos, eh, llamémoslo así. Eh, o, o tengan habilidades para comunicarse debidamente con sus equipos de trabajo, para que puedan hablar eh, en una segunda lengua, es necesario. Hoy en día los, los profesionales deben tener habilidades integrales, no solo ser muy fuertes en su parte específica, sino también tener conocimientos eh, y, y, y competencias muy genéricas. Entonces, bueno, mi invitación es, es a que... Eh, contemplen nuestro plan de estudios, lo, lo revisen con mucho detalle, revisen todo el sitio web y si están eh, decididos y si quieren, eh, digamos, que iniciar a estudiar tecnología en producción de audio, pueden comunicarse con nosotros. Eh, por ejemplo, mi, mi, mi correo personal es luis.montanés con zeta, arroba también me pueden escribir al correo del programa technología.audio.edu.co. Y bueno, en este momento de, de cuarentena, de pandemia, no estamos trabajando de, de manera personal en, en la universidad, en las oficinas, pero yo creo que cuando esta situación se normalice, ya vamos a, 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 bueno, mejore un poco, ya vamos a estar nuevamente en las oficinas y pueden contactarse conmigo a través de la línea telefónica 344-3700, extensión 1316. Pero por el momento me pueden contactar eh, principalmente por correo. Yo estoy muy pendiente a, a todas sus inquietudes, a todas sus preguntas. Y bueno, si están eh, interesados, escríbanme y bienvenidos. Quiero, quiero, quiero también aprovechar este momento para agradecer nuevamente a la gerencia de comunicaciones por brindarnos este espacio. Para nosotros, para los programas de la UNAD, es muy importante porque así podemos eh, compartir con toda nuestra población de aspirantes nuestras propuestas formativas. Muchísimas gracias a ti, realmente, Luis, eh, al docente Gabriel y al docente Cristian por haber compartido en este espacio informativo todo, con todo lo relacionado con respecto a la tecnología de producción de audio, que realmente es muy interesante. Y muchas personas no nos damos cuenta a veces todo el trabajo que está detrás de una canción. Y es muy interesante conocer todo lo que desarrollan y más que la, la universidad nos da la oportunidad de hacerlo. Entonces, bueno muchísimas este momento, gracias a Angélica muchas gracias a, a cristian a gabriel los profesores muy comprometidos con el programa y bueno esperamos que no sea la, 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 la única invitación es la primera pero esperamos tener muchas más invitaciones y, y poder compartir más espacios con toda nuestra comunidad académica muchísimas gracias Luis, Luis me puedes repetir por favor el correo uno de nuestros aspirantes desea conocerlo. Bueno, entonces mi correo personal es luis.montanés con n y con z, arroba .co. Si sí, no sé si puedan escribir allí en el, en el chat eh, o, o en las publicaciones de, de Facebook los correos. O el otro sería tecnología.audio arroba También pueden consultar, eh, digamos que la página web eh, oficial de la UNAD www.unad.edu.co en la parte aspirantes, allí pueden buscar nuestro programa de tecnología en producción de audio y allí van a conocer con mayor detalle toda nuestra propuesta formativa, el plan de estudios, las competencias, los perfiles, sino también muy fácil en Google eh, tecnología en producción de audio eh, Unad, perdón, y allí ya les aparece directamente el enlace y ahí pueden ingresar al sitio web. Básicamente sería eso. Listo, muchísimas gracias. Ya lo colocamos acá en el chat para que todos nuestros aspirantes se comuniquen y tengan más información acerca del programa. Así como nos dijo el líder Luis del programa, eh, los invitamos a que se inscriban, se matriculen. Recuerden que nuestras matrículas se dan hasta el primero de junio. Y finalmente, visiten a todas las, tres, las personas que nos preguntaron acerca de los costos y los descuentos nuestra página en www.tunad.edu.com. Allí conocerás tus descuentos, tanto interinstitucionales como los financi la financiación que puedes desarrollar con los convenios que tenemos en esos momentos. Entonces, feliz tarde a todos y muchísimas gracias por su participación. Eso, eso, perfecto. Eso precisamente estaba a punto de hacer. Eh, quiero invitarlos a las cuatro en, en, en un ratico prácticamente a que se conecten también a, al espacio que nos ha proporcionado la gerencia de comunicaciones para que puedan conocer con mayor profundidad nuestro programa de ingeniería multimedia. Yo también soy el líder de este programa. También voy a estar con un equipo de docentes que nos van a mostrar también los procesos. Que llevamos a cabo en el programa, cómo se desarrolla el proceso de formación. Van a conocer un poco más sobre cómo es la parte de animación, cómo es el desarrollo de videojuegos, en fin. Entonces, los invito a las 4 de la tarde a través de este, de este mismo canal eh, y vamos a, a compartir un espacio para conocer ingeniería multimedia. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. Buena tarde para todos. Nos vemos en un rato.